sí, creo que fue un problema de eso de vuelos. Buenos días, con vuestro permiso, intentaríamos esta vía por los fallecidos del COVID, así como por los traídos de Merlo. Si podemos reconocer la labor diaria de nuestros hombres y mujeres que las componen de la mejor forma que sabemos, trabajar un significado especial, y queremos poner de manifiesto la actividad en las diversas operaciones que actualmente tenemos. Como sabéis, señores, la principal Guardia Nacional con nuestros países aliados y socios, contribuyendo a la seguridad y estabilidad internacional y de aquella forma presentes en 16 misiones a lo largo del mundo. Trabajando en la operación Barbis, tal como nos fijan españoles, en los supuestos de grave riesgo, catástrofe o calamidad. Al estar dentro o fuera, alejándose de sus familias, pero arropados por esta familia, esta segunda familia que es. Diaria, 24 horas, 7 días a la semana. De nuestras Fuerzas Armadas, garantizando nuestra seguridad y aportando disuasión y vigilancia permanente en nuestros espacios de soberanía. No quiero alargar la sesión con muchas preguntas, que seguramente sería conveniente pues, hacer y para conocer más detalles, pero os agradezco las intervenciones y, por supuesto, vosotros presentes os transmito mi felicitación en este día y a todos los hombres y mujeres a vuestro mando también. Muchas gracias. Mi reconocimiento más sincero a nuestros soldados, marinos y aviadores.